¿Hacia dónde vamos, ingeniero? Rumbo a Tocorozal, la siembra de árboles del gobernador. Los árboles, el verdadero pulmón del planeta, siembra un árbol. En Atocorozal existe un lugar mágico para conocer, el cual Gestión del Riesgo de la Gobernación de Casanare visibilizó mediante una actividad ecológica y ambiental en la que se sembraron moriches y se enviaron mensajes de amor a la naturaleza desde este paraíso tropical. Si fuera el último día de vida, sembraría un árbol como símbolo de vida. Un árbol siempre será vida. Sembrar un árbol es un objetivo en tu vida. Moriches contribuyen a la conservación del agua ya que generan efecto esponja. Siembra de árboles mitiga los efectos del cambio climático. Se trata de una reserva natural ubicada en la vereda La Capilla, en donde se aprecia la formación de grandes terrazas aluviales. Confluyen nacederos de agua, moriches, empinadas montañas, afluentes y verdes follajes que se entrelazan con el azul del cielo. El propósito del señor gobernador es proteger las cuencas en el departamento de Casanare, por eso estamos acá en Atocorozal, en la vereda La Capilla, en la fuente de captación de agua potable para todo el municipio de Atocorozal, haciendo esta siembra de árboles. 131 kilómetros separan a Yopal de este territorio ubicado al norte del departamento, 2 horas en vehículos. En el casco urbano debes conocer su parque principal y compartir el cariño de la gente. El paisaje natural se localiza a 16 kilómetros del casco urbano del municipio, 8 kilómetros en pavimento y 8 más en afirmado. En este caso, por tratarse de una actividad netamente ambiental, el recorrido se realizó en bicicleta. Está de más señalar que se puede acceder a través de cualquier medio de transporte. Turismo, recreación, deporte y encuentro con la naturaleza son los escenarios que se pueden disfrutar. Este grupo de hombres y mujeres dedicados a la prevención y atención de emergencias en el departamento, además de visibilizar uno de los parajes hermosos de nuestra región, dejaron su impronta mediante la siembra de moriches y otras especies nativas, como aporte a la microcuenca abastecedora del acueducto del municipio. Con mensajes sencillos, expresaron su sentir. Cuando sembramos árboles, protegemos el suelo y evitamos la degradación y la erosión. Los árboles captan CO2 atmosférico y lo convierten en oxígeno. Yendo con la conservación del medio ambiente.